Juan Carlos Vilchis, genovés, les informa en JCB Noticias que se había comentado que el doctor Mireles había fallecido, pero de último minuto nos informan fuentes confiables de que ahora sí realmente falleció el doctor José Manuel Mireles, tras ser hospitalizado por COVID-19. Era subdelegado del ISSSTE en Michoacán, permaneció alrededor de 2 semanas hospitalizado tras presentar síntomas graves de coronavirus. José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas y subdelegado del ISSSTE en Michoacán, murió tras permanecer al menos 2 semanas hospitalizado por coronavirus, informó su hijo Alex Mireles Valencia. El funcionario fue hospitalizado tras presentar síntomas graves de COVID-19 y los últimos días estuvo entubado en terapia intensiva, pero no logró sobreponerse a las lesiones causadas por la enfermedad. Mi papá ya falleció, nomás les aviso, tiene unos escasos minutos que falleció. Gracias a todos por estar al pendiente, pero oficialmente el doctor Mireles ya falleció, señaló su hijo en un video publicado en Facebook. Su muerte también fue reportada por la cuenta oficial de Twitter del funcionario federal. Su gran legado trasciende hasta los últimos días. Trabajó en favor de la patria y con una enorme capacidad de amor a la humanidad, escribieron. Con profundo dolor, informamos al pueblo de México que el doctor Mireles, José Manuel Mireles, perdió la vida en su lucha contra el COVID-19. Su gran legado trasciende hasta los últimos días. Trabajó en favor de la patria y con un enorme amor a la humanidad. Tanto el ISSSTE lamentó la muerte del subdelegado en Michoacán y envió condolencias a sus familiares. El ISSSTE lanzó su más sentido pésame, también su familia. Y en cuanto al ISSSTE, dice la hashtag, familia ISSSTE lamenta profundamente el sensible fallecimiento del doctor José Manuel Mireles Valverde. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz. Es la esquela que manda el ISSSTE a nivel nacional. Nació el doctor Mireles el 24 de octubre de 1958 en Michoacán. Fue un médico activista y fungía como subdelegado del ISSSTE en el estado del que es o fue originario. Fue líder y fundador de las autodefensas en Michoacán y escribió un libro en 2017 titulado Todos somos autodefensas, el despertar de un pueblo dormido. El 4 de enero del 2014 sufrió un atentado en un pequeño avión que despegó de Guadalajara, Jalisco, con rumbo al municipio de La Huacana, Michoacán. Muy cerca de La Huacana, en la comunidad de Sicuirán, cayó la aeronave, en donde fue rescatado gravemente herido el líder de los autodefensas. Tras permanecer varios días grave en un hospital, se reintegró a la lucha armada que inició en su querida Tierra Caliente. En junio de 2014 fue detenido junto con un grupo de allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, acusados de portar armas sin registro y supuesta posesión de drogas. Sin embargo, en 2017 fue liberado bajo fianza y en 2018 absuelto de todo delito, puesto que eran falsos testimonios. Ante ello, el ex dirigente de los grupos armados calificó de traidora a Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado nacional para la seguridad y desarrollo de Michoacán. Fue hasta el 11 de mayo de 2017 cuando un juez federal le concedió la libertad luego de que pagara una fianza de 30,000 pesos y bajo la condición de no salir del país. 2 años después, Mireles fue nombrado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, subdelegado del ISSSTE, en Michoacán bajo ese cargo público. El excombatiente hizo comentarios que generaron algunos descontentos
en los sectores sociales. También puso en entredicho la letalidad del COVID-19 en una reunión con diputados michoacanos en la ciudad de Morelia. Así es, amigos, amigas. Y de hecho era un candidato nato para la gubernatura de Michoacán. Descanse en paz el gran hombre y líder de Michoacán, el doctor José Manuel Mireles Valverde. Así sea. Y tenemos a Pedro Arriaga, que nos habla al respecto de los 11,400 pesos que recibirán los familiares de las personas que murieron de COVID. Pues esto le atañe también a los familiares del doctor José Manuel Mireles Valverde. Así es, amigos. Gracias, Pedro Arriaga. Otorgarán un apoyo económico a familiares de personas fallecidas por COVID por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El monto será de 11,460 pesos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, anunció que por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se entregará el apoyo económico para cubrir los gastos funerarios de las víctimas de COVID-19. Hay que destacar que en este apoyo es universal, porque se le entregará a todo aquel que lo solicite, que se encuentre en este supuesto, sin importar su condición social, si tiene o no seguridad social o la condición económica. El secretario de Salud comentó: Para tramitar este apoyo debió haberse registrado el deceso a partir del 18 de marzo del presente año, que se registró la primera defunción por COVID-19. Tienen hasta un año a partir de la defunción del familiar para solicitar el apoyo de los 11,460 pesos que otorga el gobierno federal, informó para CB Noticias Pedro Arriaga. Defenderemos los espacios de participación política de la mujer, dijo Rubén Suar durante el foro de mujeres priistas. Reconoce el trabajo y la inteligencia de la secretaria general Olga Isabel Grajales Carrillo. La sociedad, las instituciones y los partidos deben participar para que se erradique la violencia hacia las mujeres, expresó Enriqueta Burelos durante el panel. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Organización Nacional de Mujeres Priistas, que dirige Ruth Aurelia Pensamiento Morales, organizó el foro Avances, Retos y Desafíos, que se realizó en el auditorio del PRI estatal. Para nosotros es motivo de orgullo que aquí en el partido se celebre este tipo de foros, porque soy un convencido que la participación política de la mujer es esencial en estos tiempos de la nueva democracia en nuestro país, principalmente en Chiapas. Por eso los que integramos el Comité Directivo Estatal del PRI estamos muy contentos de recibirlos, expresó Rubén Suar, presidente del Comité Estatal del PRI. Por su parte, la secretaria general del PRI, Olga Isabel Grajales Carrillo, agradeció la presencia de todas las mujeres y de los panelistas. Para nosotros es motivo de orgullo que aquí en el partido se celebre este tipo de foros,
porque soy un convencido que la participación política de la mujer es esencial en estos tiempos de la nueva democracia en nuestro país, principalmente en Chiapas. Por eso, los que integramos el Comité Directivo Estatal del PRI estamos muy contentos de recibirlos, expresó Rubén Suar, presidente del Comité Estatal del PRI. Por su parte, la secretaria general del PRI, Olga Isabel Grajales Carrillo, agradeció la presencia de todas las mujeres y de las y de los panelistas, quien expresó. Juan Carlos Vilchis Genovés les agradece su atención y especialmente a las personas que nos hacen el favor de reenviar y compartir el video. A Marlene Sánchez, Elvi Vázquez, Leonardo Suárez, Saúl Cruz, Otilio y Ovidio Martínez, Carlos Antonio Sánchez León, Lupillo de la Rivera, Nájera Coutinho, Víctor Manuel Fernández, Armando Mata, Morales Magdaleno en el condado de San Joaquín, United States, a Josefa Pérez en Los Ángeles, California, a José Luis Gómez en Perú, a Tere Mechum y en la Ciudad de México, el doctor Moisés Reina Montalbán. Y quiero invitarlos a que escuchen las noticias, JCB Noticias y Música, entrando en radio en línea, www.juancarlosvilchisgenovés.com. Todo con minúsculas, o puede bajar la aplicación Zeno Radio, Zeno con Z. Es un icono de una Z blanca con fondo naranja. Soy Juan Carlos Vilchis Genovés. También para que la gente sepa.